Agradecer, sí, yo creo que el asunto de las transferencias sería muy importante. Es dinero que está ahí, corresponde a las entidades en las devoluciones y naturalmente solventarían mucho de las partes de, cuando vemos la cantidad, pues diríamos, pues ya tendríamos salvado parte de las compensaciones que se necesitan para ver cómo empezamos a arrancar en alcaldías. Ahí en eso lo sumo con lo que el diputado Temisco, muchísimas gracias, diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Con relación a ir revisando y viendo si es lo que ustedes decidan, lo que nosotros nos comprometemos es a seguir con mesas, en la Comisión de Derechos Humanos, aquí en la Comisión, para ir como planteando los escenarios de qué está implicando y qué implicaría avanzar en lo de las alcaldías para lo otro. Sí, ¿qué más puedo decir? El éxodo representó… A ver, hay una parte ahí que estaba en la presentación que ahorita voy a hacer entrega y se les va a entregar a cada uno de ustedes, que tenía que ver cómo vamos avanzando en lo local con agendas globales, ¿no? Y yo creo que además de muchas experiencias de una cara que no dio México y que sí dimos nosotros diferente, de una cara internacional también, porque hubo gente que se acercó a mí que había estado en procesos en Siria y en Irán y el comentario era que lo que veían en la Ciudad de México no lo habían visto en ningún lado del mundo. Estamos hablando de un gobierno de administración actual, junto con un gobierno de transición, junto con los gobiernos locales, todas las alcaldías, más de 60 organizaciones de la sociedad civil trabajando en una acción humanitaria con un alto estándar de enfoque de derechos humanos y cuando lo vemos a la distancia yo creo que lo reconocemos más. Yo creo que hay mucho por la agenda especial en eso, pero sobre todo hay mucho para ver que se puede, podemos articular. El propio Congreso estuvo ahí presente, con algunos de ustedes presentes físicamente y con todos presentes, con los puntos de acuerdo, con el día que aportaron y con todo lo pendiente que estuvieron igual en términos de cuando el bloque del éxodo era mayoritario, eran más de 7,000 personas en el palillo, ¿no? Entonces creo que esto demuestra que sí se puede, ¿no? Que más que nada una gran lección de esto es cómo podemos articular. Para la Comisión también ha sido una experiencia importante en términos de cómo vamos igual variando nuestra visión de defensa. Se defiende, sí, en las investigaciones, en las quejas, y ahí está nuestra fuerza, pero también tenemos una gran fuerza en la lógica de cómo defendemos en el momento a la víctima, cómo defendemos naturalmente y promovemos los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias. De la diputada Margarita, claro que sí, si está usted de acuerdo, diputada, le enviaríamos de entrada o algo por escrito, pero yo le propondría que tuviera una reunión con la visitaduría Quinta y el seguimiento de recomendaciones, si lo cree primero su equipo, usted nos dice, para poder avanzar en este trabajo y todo lo que implica, no nada más laudo, sino quizá también en todo lo que está llegando en términos de derechos laborales a la Comisión. Si le parece, lo vamos trabajando con su equipo de manera inmediata para poder llegar a eso. Y bueno, con relación a que no vengan así a la parte de los trabajadores, yo espero que no. Yo espero que finalmente lo que sí me gustaría pedirle es, como les comenté, se está formando un grupo de análisis exactamente sobre esta parte de los seguros y estas cosas, y que pues pudiéramos, ya que tengamos los resultados de ese equipo, pues poder platicar igual con ustedes, estaría muy bien, ¿no? Y finalmente al diputado José Luis, pues sí, reafirmar que nosotros partimos de que la eficiencia no tiene que ver con la opulencia, ¿no? Y que pues vamos a seguir siendo, teniendo el mandato y la lógica que también señalaba el diputado Lobo en términos de la fuerza que tiene que tener una comisión
con autonomía exactamente en términos de su trabajo, que no depende de lo presupuestado, pero cruza también muy de manera en la parte presupuestal, y que pues seguiremos trabajando de la mano, creo yo. También es, cuando hablamos de cogobernanza, también hablamos de no nada más del equilibrio que se puede hacer por fuera, sino lo que se pueda trabajar igual al interior para los procesos y para avanzar de mejor manera, ¿no? Muchas gracias.